Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Saludos a todos desde la Gran Babel de Hierro, Nueva York. Comienza El Mundo al Instante. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Buenos días, David Balcácer en Quisqueya, La Bella. Adelante. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, el Caribe. Aquí en República Dominicana, noticias al instante. Vamos a dar algunas informaciones y titulares en el transcurso de la programación. Adelante, Bolívar. Bien. Comienza la Semana Santa. Ustedes lo saben, esta va a ser una semana que vamos a trabajar hasta el miércoles. El miércoles cerramos filamento y nos encajamos en lo que es el asueto de Semana Santa. De todas formas, vamos a lo que vinimos hoy. Iniciemos con esta promo. Cada día nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros. En CTV Radio, siempre en tu corazón. Bien, los titulares en el día de hoy en el plano internacional, las principales noticias: detienen en España a una persona que administraba Wex del ELN. Tragedia en China, al menos 10 personas murieron asfixiadas tras accidente en una empresa farmacéutica. La entrevista que F le realizó a Mike Pompeo y que tuvo como tema central Venezuela. Dos sudafricanos detenidos por traficar con 167 cuernos de rinoceronte. Mike Pompeo llega a Cúcuta para analizar con Iván Duque sus próximos pasos sobre Venezuela. Aumenta el número de afectados por desborde del río Paraguay tras caída de un muro de contención. Colombia invertirá 229 millones de dólares en los departamentos fronterizos con Venezuela. Arqueólogos egipcios revelan una tumba de 4.400 años de antigüedad. Senador Scott, Trump quiere volver locos a todos con ideas ciudades santuarios. Designado nuevo jefe de seguridad e inteligencia en Sudán, a pesar de oposición. En Venezuela, las principales noticias que trae el periódico opositor Maduradas dice que Pompeo, hay un plan en marcha para elecciones libres dentro de Venezuela. Por más de 5 horas y sin luz, ciudadanos de Punto Fijo esperaron la llegada de Guaidó. Tras la visita de Guaidó a Lagunillas, cuerpos de seguridad detuvieron el vehículo de uno de los organizadores del acto. Cuba se enfrenta a una nueva crisis provocada por el colapso del régimen de Maduro. Mike Pompeo, el fin del régimen de Maduro está cada vez más cerca. Tras la visita de Guaidó a Lagunilla, cuerpos de seguridad detuvieron el vehículo de uno de sus organizadores. En el plano local, acá en Nueva York, prueba de consumo de marihuana quedará prohibida para personas que buscan trabajo en Nueva York. Los 10.000 inmigrantes que deben ser prioridad del ICE para deportación, según reportes. Jefe de la DEA, que capturó a El Chapo Guzmán, alerta por alianza del cartel de Sinaloa con pandillas de Nueva York. ¿Qué más tenemos aquí? Crisis de Venezuela. Maduro anuncia que quiere ampliar las milicias con 1 millón de civiles. El reverendo Rubén Díaz anuncia su precandidatura como congresista por el Bronx para sustituir a José Serrano. En Rusia, las principales noticias titulares de este lunes 15 de abril. Periodista destapa una reunión secreta en Estados Unidos sobre el uso de la fuerza militar en Venezuela. China asegura que Estados Unidos trata a América Latina como su patio trasero. Abogado de Julian Assange, Ecuador le acusa de mala conducta para justificar el acto ilícito de su arresto.
Irán critica a Europa por retrasarse en lanzamiento del canal de pagos que permita sortear las sanciones de Estados Unidos. Lenín Moreno, Assange trató de usar la embajada de Ecuador como centro de espionaje. Rusia, los responsables de los ataques al sistema eléctrico de Venezuela, conocían las vulnerabilidades. Así las cosas. ¿Qué en Dominicana, David? Adelante. Adelante, doctor. Desde hoy, operativo Semana Santa. Sí, desde hoy, en República Dominicana, Semana Santa. 162 ambulancias, 1.500 motociclistas, miles de voluntarios o defensa civil, 7 helicópteros, 7 campamentos de alto mandos regionales, decenas de embarcaciones de socorro acuático, suspensión del tránsito terrestre a vehículos pesados, 50 puestos de socorro móvil. Dicho operativo es de prevención y defensa a la vida, según el operativo para esta semana que comienza hoy lunes y termina a las 6 de la tarde de este domingo que se avecina. Obispo de la Iglesia Católica y protestante o cristiano dicen que intromisión de otros al poder judicial es peligroso y pone en dificultad la llamada democracia del país. En ese sentido, también se han pronunciado diversos sectores, incluyendo varios periódicos convencionales, que han editorializado al respecto. Ley 155-17 sobre lavado, parece que en la República Dominicana no existe, porque impuestos internos no da pie con bola con relación a los lavados que se hacen en el levantamiento de construcciones, según algunos expertos. En medidas ejecutivas, enredadas, ejecutadas, en varios marginados, jóvenes son abusados, violados, reprimidos y arrestados por policía sin técnica para detener la delincuencia. Regularmente las víctimas son personas humildes y trabajadores informales. Fuegos forestales en Santiago Rodríguez, Bauruco, Villa Altagracia, es el pan de cada día. Todo un drama criminal y de silencio del Ministerio del Medio Ambiente. Estas son las principales informaciones en República Dominicana. Adelante, Rodrigo. Estamos donde quiera que estés, con noticias locales, nacionales e internacionales. Bien, los buenos días ya después de los titulares a los compañeros que están en línea. Vamos a ver cómo sacamos esto de aquí, acá. Vamos a ver, no es este, espérate, vamos a ver, para saludar a los muchachos que ya están en línea en la plataforma de Martillo y Clavo. Bien, a ver, tengo aquí en la línea a Zoilo Dobernay, tengo también a Berioska Lizardo, que está en la línea con nosotros. Gracias, Berioska, por estar ahí. Gracias también a Teresa López, Gisela Sánchez Ovalles, Maricefa Reyes, buenos días. A Benide Bonilla, Sobeida Roque, gracias por estar ahí. Buenos días, Jay Bautista. Buenos días, Teresa. Buenos días, Vega Teddy Nicauli, Ángel Grullón, Juan Pujols.
Buenos días, Ángel Grullón. Buenos días al compañero Miguel Alberto Bullamora, que nos sintoniza desde Colombia. Paula Delgado Martínez desde México. Pedro Ovalles, gracias por estar ahí. Miguel Rodríguez, gracias. Juana Tejada, gracias a todos por acompañarnos en este momento aquí en El Mundo al Instante. Contactamos de inmediato con la voz de los Estados Unidos de América para el primer resumen internacional de noticias. De Santiago, el secretario de Estado Mike Pompeo pronunció un discurso sobre política estadounidense para América Latina. Pompeo se reunió el viernes con el presidente Sebastián Piñera, donde comenzó una gira que incluye Paraguay y Perú, ante la preocupación de la Casa Blanca por la creciente presencia de China en la región y la crisis en Venezuela. Está previsto que Pompeo también viaje pasado mañana domingo a Cúcuta, la ciudad fronteriza colombiana donde han llegado millones de inmigrantes venezolanos que escapan del hambre y la crisis. El viaje de Pompeo llega en momentos en que Estados Unidos considera más sanciones contra Nicolás Maduro y busca que Rusia retire sus tropas de Venezuela. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro designó a 4 compañías que operan en el sector petrolero de la economía venezolana y 9 embarcaciones, algunas de las cuales transportaron petróleo de Venezuela a Cuba, como propiedades bloqueadas de las 4 compañías. Estados Unidos continúa tomando medidas contra el régimen de Nicolás Maduro para incluir a aquellos que contribuyen a la crisis humanitaria de Venezuela, dice la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Entre las empresas designadas figuran 3 basadas en Monrovia: Jennifer Navigation Limited, Lima Shipping Corporation y Large Range Limited, dueñas respectivamente de los tanqueros Medas, New Hellas y Estrada, que llevaron petróleo y productos derivados del crudo de Venezuela hacia Cuba durante enero, febrero y marzo de 2019. Otra empresa es PV Tankers, basada en Italia, propietaria de los tanqueros Iron Point, Indian Point, Ice Point, Gold Point, Alba Marina y Silver Point. Una portavoz de la Policía Nacional Española informó del arresto este viernes en Madrid del ex jefe de espionaje de Venezuela, Hugo Carvajal, figura influyente del ejército venezolano, por delitos de narcotráfico, según una orden de arresto emitida por Estados Unidos. El mayor general Hugo Carvajal, también conocido como El Pollo Carvajal, fue general y aliado del fallecido líder venezolano Hugo Chávez Frías. Carvajal denunció al sucesor de Chávez, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado mes de febrero, y ofreció su respaldo al presidente encargado, Juan Guaidó. Anteriormente, Carvajal ha sido acusado de cargos relacionados con tráfico de drogas en los estados de Florida y Nueva York. En 2014, Carvajal evitó ser extraditado a Estados Unidos tras un breve arresto en Aruba, donde fue cónsul de Venezuela. Y al cierre, el presidente Donald Trump dijo que asistirá a las ceremonias para conmemorar el aniversario 75 del Día D en Normandía. Ahí está la situación, se siente lento hoy el colega de Boaza. Vamos a ver qué pasa en Francia. Adelante, Radio Francia Internacional. Vamos con las principales informaciones de la jornada. Momento incómodo vivió Mike Pompeo en Perú. En el marco de su gira por América Latina, Pompeo dio una conferencia de prensa en Lima, donde felicitó al país por haber recibido a más de 750.000 venezolanos que huyen de la crisis. Sin embargo, se incomodó con un periodista de The Washington Post. Le preguntó si esto no contrastaba con la política de Trump de construir un muro para frenar la migración centroamericana. Escuchemos su respuesta. Su pregunta realmente sugiere que usted no entiende exactamente qué es lo que está pasando y que la política de Perú o del Grupo de Lima o de Estados Unidos ha generado estos refugiados. Usted no puede hacer ese tipo de preguntas. Sobre la crisis venezolana, Estados Unidos ha anunciado también la creación de un fondo de 10.000 millones de euros para ayudar a Venezuela a reconstruir su comercio y apoyar a un próximo gobierno democrático. Seguimos con Venezuela, donde la cadena pública alemana Deutsche Welle denunció que las autoridades venezolanas cortaron su señal. Pese a ello, seguirán emitiendo por internet, anunciaron. Vamos ahora al Reino Unido. La abogada de Julian Assange, Jennifer Robinson, dijo que el creador de WikiLeaks está presto a colaborar con la justicia de Suecia, donde se le acusa de agresión sexual. The concern is and has always been about protecting him from being sent to the United States.
La única preocupación es y siempre ha sido evitar la extradición hacia Estados Unidos, decía Robinson en declaraciones para la cadena Sky News. Julian Assange es también acusado de pirateo informático en Estados Unidos y actualmente cumple arresto preventivo en Londres después de que Ecuador le retiró el asilo político del que gozaba hace 7 años. Elecciones parlamentarias en Finlandia. Todo apunta a un cambio de gobierno liderado por el opositor Partido Socialdemócrata, quien es el favorito con 19%. A muy poca distancia y con una tendencia al alza se encuentran los verdaderos finlandeses, el partido de ultraderecha que cuenta con un 16% de aprobación. También soplan vientos de cambio en Sudán. El Consejo de Transición Militar propone que un político independiente ocupe el cargo de primer ministro para formar un gobierno civil. También pide que la comunidad internacional los respalde. Estos cambios se producen después de la destitución de Omar el-Bashir, quien gobernó el país por 30 años. Cerramos este flash informativo recordando que un día como hoy, hace 5 años, el grupo yihadista Boko Haram secuestró a 276 escolares del colegio Chibok en Nigeria. Actualmente, 112 adolescentes aún permanecen en cautiverio. Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés. En el día de ayer, aunque no era sorpresa, ustedes recordarán que hace un par de semanas yo le advertía que había la posibilidad de que el reverendo Rubén Díaz se lanzara en busca del Congreso por el Bronx para reemplazar al enfermo congresista José Serrano, quien voluntariamente le informó a los medios de prensa nacionales e internacionales que no volvería a buscar una curul porque estaba enfermo del Parkinson. Y yo había escrito una nota en la cual le planteaba al reverendo Rubén Díaz que podría ser esta una oportunidad para que él se lanzara por el curul, pero que tenía que meditarlo y consultar a los ancianos de su iglesia y a varios amigos. Bueno, pues este fin de semana, el reverendo Rubén Díaz hizo público en un encuentro con pastores, en un encuentro que hace constantemente con su gente, con sus pastores, con sus seguidores, con sus allegados más emblemáticos, con su élite y con su cúpula. Él aprovechó la presencia de varias personalidades en la actividad que tenía para anunciar que se postula al Congreso en Washington y de esa forma representar a los demócratas conservadores que, como él, tienen valores tradicionales, y presentó como credencial su trabajo en el Senado estatal, donde colaboró con todo el mundo. El reverendo Díaz, que además de político es un connotado líder eclesiástico cristiano de Nueva York, anunció su candidatura durante el banquete de la Organización de Ministros Hispanos, tras expresar interés hace un par de semanas por el escaño que dejará en el 2020 el congresista José Serrano, debido a la enfermedad de Parkinson, como le dije, que padece. Rubén tiene 75 años de edad, indicó en una entrevista que la comunidad lo está respaldando y que hay mucha gente cansada del liberalismo progresista con el que él pretende romper, aunque como voz demócrata en el Congreso quiere representar a todo el mundo. Díaz se declaró opuesto a las políticas más progresistas de los demócratas relativas al uso de la marihuana y a la regulación del aborto, y atribuyó a esta ala de su partido problemas como que la gente orine en la calle o salte los torniquetes del tren. No obstante, descartó que sus ideas conservadoras o tradicionales vayan a obstaculizar su trabajo con otros demócratas, y puso como ejemplo sus más de 10 años en el Senado estatal, en lo que aprobó 16 piezas de ley con voces en contra, y sus 2 últimos años en el Consejo de Nueva York. En el Consejo neoyorquino, Díaz fue uno de los responsables de la regulación de vehículos de alquiler con conductor como Uber, y encabezó la comisión de nueva creación que elaboró las medidas
y que fue disuelta en febrero a raíz de un polémico comentario que hizo en un programa de radio. El reverendo Díaz, declaradamente contrario al matrimonio homosexual, dijo que el consejo estaba controlado por la comunidad homosexual y, al ser recriminado por sus colegas, tuiteó que le estaba dando crédito por el poder e influencia que tienen, en lugar de disculparse por lo que un comité del órgano local aprobó disolver la comisión. Antes de continuar, yo quiero que ustedes escuchen lo que el reverendo dijo a la hora de anunciarle a su gente que iba por la postura de congresista en el Bronx. Esto fue lo que dijo el reverendo Díaz. Y yo quiero que sepa el pueblo evangélico y los hermanos que están aquí y los pastores que están aquí, que yo, el reverendo concejal Rubén Díaz, hoy les digo a ustedes que yo oficialmente soy candidato al Congreso de los Estados Unidos de América. Esas fueron las palabras del reverendo Rubén Díaz para anunciar, aparte de su discurso que fue amplísimo, donde él arremetió contra el matrimonio gay, contra otras cosas. Ya nosotros sabemos que la comunidad gay se está preparando para llevarle contras y dividirle el voto a lo interno del Bronx con miras a que el reverendo Rubén Díaz no pase. El reverendo Rubén Díaz tiene que hilvanar muy fino. Hilvanar muy fino en esta oportunidad. Porque podría llevarse de bruces toda su historia y podría llevarse de bruces todo el trabajo que en favor de los más necesitados ha realizado en el Bronx y en todo Nueva York. Hay quienes alegan que a lo interno del Bronx habría una crisis entre el reverendo Rubén Díaz y su hijo del mismo nombre, pero que es el presidente del condado del Bronx, Rubén Díaz Jr. Rubén Jr., el hijo, ha sido muy coqueto con los homosexuales y siempre se ha mantenido al margen de posiciones que ha asumido su padre. Pero Rubén, el viejo, también ha tenido muchos aliados mantequilla. La mayoría de esos aliados mantequilla, pastores y pseudo líderes de origen dominicanos, a pesar de que la comunidad dominicana ha recibido de Rubén Díaz más apoyo que la comunidad boricua de donde él es originario. Ha sido más honesto el reverendo Rubén Díaz con los dominicanos que con la comunidad boricua, hasta el extremo que una gran parte de los boricuas lo ven con malos ojos porque han notado en el reverendo Díaz cierto favoritismo con la comunidad miope, que es la comunidad dominicana de Nueva York. Este paso reviste gran importancia y Rubén tendrá necesariamente que hacer el doble del trabajo. Y en esto hay que tomar en consideración la edad. ¿Por qué el doble del trabajo? Porque no es fácil ponerse en los zapatos del congresista José Serrano. José Serrano es una estrella, es un general de 5 estrellas, es un verdadero líder, un hombre que no buscó problema, que no chocó con nadie, que mantuvo su comunismo entre sus huesos y fue amigo de todo el mundo. Y todavía enfermo, él mismo decide anunciarle al mundo su problema y el por qué no ha de seguir en el Congreso. Pero también hay que decir
que aunque los homosexuales y los adversarios tradicionales de Rubén creen una plantilla, un archipiélago de contrincantes, no hay, aún así creando un archipiélago de contrincantes, no hay un líder en Nueva York y menos en el Bronx que pueda hacer el trabajo en la misma dimensión de José Serrano. Ese escalafón le cae perfecto al reverendo Díaz. Es inteligente, es sagaz, es hábil, es contestatario, es polémico, maneja la prensa, maneja el micrófono, es un tigre de la calle, del pasado y del presente. Conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo. Es un hombre diplomático. O sea, Rubén Díaz es lo que se llama una manta sagrada. Donde quiera que tú lo ponga, va a hacerlo bien. Donde quiera que tú lo tire, va a hacerlo bien. Y de ahí es que viene el odio de la comunidad gay contra Rubén Díaz, porque ellos no pudieron nunca detenerlo. Ni siquiera pudieron detener, acorralar a medios evangélicos como Radio Visión Cristiana, bloqueándole cosas porque Rubén era parte de esa estructura. Ahora bien, está llamado el reverendo Díaz a buscar un equipo auténtico donde quepan todos los sectores. Y si es más inteligente, un poco más inteligente de lo que es, darle un poco más de importancia a la mujer en la estructura de trabajo que va a realizar para buscar la curul del Congreso. Que no se quede en las iglesias y en un grupo de musarañas que solamente van a las actividades de los ministros a aplaudir y a lanzar loa, porque esos parásitos, que son la mayoría, en vez de sumar, restan. Y lo que se necesita ahora es que él envíe un mensaje sólido, superando el número de votos que pudo haber logrado en la historia política del Bronx José Serrano. Yo invito a mi amigo el reverendo Rubén Díaz a que cree un equipo plural donde incluya mujeres, hombres y hasta niños, si se quiere, y que se cree sobre esa plataforma, ya para lo interno de él, un grupo de asesores ancianos que superen los 70 años de edad, que vayan a las reuniones como observadores, sin derecho a voto, pero sí con derecho a voz, en interés de que esos sean asesores antes de que él llegue a la curul y pueda manejar la avalancha de crítica que le vienen inmediatamente se oficialice su candidatura para buscar el Congreso. Recordándole que uno de sus principales enemigos en ese trayecto podría ser el congresista dominicano Adriano Espaillat, que no ha sido un verdadero amigo del Bronx ni un verdadero aliado de Rubén Díaz. Y el maquiavelismo y el principio Fouché y el principio Baudelaire podrían salir a la luz inmediatamente Rubén comience el proceso de búsqueda de votos. Será una batalla campal, será un choque de trenes, en triple choque. Un grupo de políticos que podrían encabezar a Adriano Espaillat, un grupo de adversarios peligrosos que son los homosexuales, que es una cantidad exorbitante en Nueva York de patos que hay, y
naturalmente un grupo que dentro del Bronx también adversa a Rubén Díaz. La suerte está echada, reverendo. De usted depende crear un buen equipo o hundirse históricamente en este zarzal de estupideces que conforma la política hispana en Nueva York. Adelante, doctor Balcácer. No conozco al reverendo Díaz personalmente, pero el accionar de él se ha reflejado y se siente en la República Dominicana cuando ha salido en defensa en los momentos más difíciles que ha tenido la diáspora nuestra en la ciudad de Nueva York, y muy específicamente en el condado del Bronx, así como en el Alto Manhattan, Brooklyn y otros condados. Los dominicanos siempre han recibido el apoyo, la solidaridad y una defensa permanente del reverendo Díaz, lo que nos obliga a los dominicanos, residentes o ciudadanos allí en los Estados Unidos, específicamente en el condado de Bronx, a darle un respaldo militante y decidido a ese ilustre hombre de bien, religioso, político y un hombre con grandes virtudes, porque es un hombre que cree en la solidaridad. Muy bien, como tú señalas, Bolívar, que se va a enfrentar algunos escollos, va a tener que superar algunos escollos, porque al enfrentar a la comunidad gay en el Bronx, eso podría acarrearle algunas dificultades. También como va a enfrentar a los que quieren ejercer lo que se llama el aborto, también va a encontrar adversario en ese sentido. Lo que él debe de tratar por todos los medios de conseguir una declaración por parte del actual congresista Serrano, que está en muy malas condiciones desde el punto de vista clínico, médico, y una declaración de solidaridad de Serrano para la posición o la decisión que ha asumido el reverendo Díaz sería muy saludable, y eso también daría un visto bueno por parte de los principales líderes de la de esa comunidad. Sí, que se reúna con lo mejor de la comunidad del Bronx, dominicanos, no dominicanos, latinoamericanos, todo el que tenga que ver con un buen ambiente de paz, de tranquilidad, de progreso y de respeto a los derechos humanos, con un congresista de la categoría de el reverendo Díaz en el Congreso de los Estados Unidos, nosotros tendríamos un gran amigo y un gran aliado. Por eso el reverendo debe de buscar lo mejor de lo mejor en ese condado para constituir un equipo que sea capaz de sumarle miles y miles de votos. Y él tiene para eso todo el tiempo. Tiene 10 meses que le esperan para que eso se haga efectivo. En estos 10 meses debe de establecer la comunicación, los lazos con las principales personalidades, principalmente los taxistas, los comerciantes, los bodegueros, la gente a pie, la gente simple y llana del pueblo trabajador, de la comunidad trabajadora del Bronx. Y él lo puede lograr, porque él es un hombre que siempre ha estado buscándole soluciones a cada uno de los problemas de esos ciudadanos, de esos comunitarios. Yo apuesto al reverendo Díaz, y yo creo que él será el próximo congresista de esa comunidad para bien de los de New York en sentido general, y para bien para los latinoamericanos
Trabajamos por un periodismo de nivel. En CTV Radio, estamos donde quiera que estés. Estamos donde quiera que estés. Bien, ya, conociendo la situación de el reverendo Rubén Díaz, entonces nos permitimos saludar a los compañeros Juana Tejada, Luisa Díaz, Ana Hilda Vargas. Buenos días a Luis Díaz, dice Luis. Buenos días, colegas. Feliz comienzo de la Semana Mayor. Reflexionemos y busquemos más de Dios y compartamos más con nuestros hermanos. Pero no dejemos de luchar por nuestros derechos. Felicidades a todos. Gracias, Luis. Máximo Padilla, gracias. Buenos días. Milenita Altagracia Ruiz, buenos días. Buenos días, Carolina Guzmán en Canadá. Soraya Almanzar, gracias por acompañarnos. El Macho Pereira. Buenos días, dice Milenita Altagracia Ruiz. Ahora buscará a Héctor Castillo y su grupo de aplausos para hacerle campaña y bulto. Ese es el principal tollo de Rubén Díaz. Pilar Pichardo, buenos días. Pilar Pichardo, gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí. Bien, arranca la Semana Santa. Será una semana de asueto para muchos, de beventinas para otros, de retiro espiritual para una gran parte. En fin, será una Semana Santa de jolgorio, de apaga y vámonos, de mucho aguardiente, de mucha prostitución. Será un culto más que a el Cristo lacerado, será un culto a Mamón, será una gula a la alegría y será un eterno testimonio a Sodoma y Gomorra. Porque la Semana Santa perdió su tradición, la Semana Santa perdió su esencia, y la Semana Santa lo que nos trae es muchos muertos en los cinco continentes. En América Latina ni hablar. En la República Dominicana los demonios se desatan desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. En República Dominicana la Semana Santa es para beber aguardiente, para alocarse, para darle la espalda a todos, meterse en unos líos gigantescos, saturar las tarjetas y después el grito de Jeremías y las llamadas a Italia, a España y a Estados Unidos para mándame lo mío, que tengo un problema. Entonces, esta Semana Santa, como yo le decía a una cara amiga, precisamente este fin de semana, esta semana puede ser una semana crucial para la vida política dominicana y la vida política latinoamericana. En el caso dominicano, recuérdense que en la República Dominicana se está jugando el mismo tablero que se está jugando en Nicaragua, que se está jugando en Bolivia, que se está jugando en Venezuela, y que se está jugando en Cuba. Y la República Dominicana es apretar y dar. Dar, apretar y flojar. Ya vimos lo que se le hizo al magistrado del TC, que le quitaron su escolta en plena vía pública, en la Bolívar con Churchi. Ya vimos que el presidente ayer salió a patrullar la frontera en un jipe militar. Ya vimos el silencio y el acorralamiento en el que quieren meter a los jueces en el más alto nivel jurídico del país. Pero recuérdense también que en Semana Santa, en el pasado, hubo diabluras que dieron al traste con muertos, que hay una crisis en el PLD. Es una crisis tan baja, que aquí en Nueva York anda rodando un video en las redes de un monigote acusado de intento de violación a una joven estudiante y que después el presidente de la República lo premia con un cargo diplomático y ahora aparece con un rock. Y en ese rock que él canta, lanzando loa de 4 años más para Danilo Mierdina, en ese mamotreto de cumpleaños que se hizo, se nota al embajador
Frank Ortorreal con un trago en la mano, lanzando también loa por 4 años más. Y que conste que uno de los políticos más mediocres, más insulsos y más pobre políticamente, porque todo lo hace sin pensarlo, es Frank Ortorreal, que se confabula con una asociación de malhechores para destruir, acorralar y cercenar a los dirigentes medios del PLD en Nueva York, que secuestró junto con Luis Ligó el Partido de la Liberación Dominicana en Nueva York, que le ha puesto cortapisas a lo más granado del PLD en Nueva York, que ha dividido Frank Ortorreal, que es uno de los principales parásitos del PLD en Nueva York, ha dividido a su partido, lo ha acorralado y lo ha metido en un cieno, entiéndase, en un balde de mierda. Y ahora este señor apadrina a un delincuente común que el presidente lo nombra, lo premia y no ha podido salir como muchos que son vicecónsules en el consulado de Nueva York, también protegido por el cónsul Castillo. ¿Eh? No ha salido de la ciudad de Nueva York y está recibiendo una cuantiosa cantidad de dinero y lo único que saben hacer es lamberle el ano al presidente y a la cúpula del palacio. Lo que acaba de acontecer en Santo Domingo, cuando se quiere amordazar a la justicia por parte de Pechito, cuando se toman decisiones contra un magistrado y se pone en tela de juicio su seguridad, que quién sabe con cuáles planes se hizo eso, de quitarle la escolta en plenos caminos, en plena calle, quién sabe si había un plan para más adelante darle 2 tiros a ese magistrado. Y el presidente se queda callado, porque Danilo no sirve. Danilo no sirve. Si usted se busca a José Fouché, se va a encontrar un retrato, un autorretrato de Danilo en ese libro. Porque Danilo no sirve. Porque el ejército dominicano no sirve. Porque la República Dominicana cayó en una ergástula de serpientes venenosas que comienzan en Dominicana y terminan en el despacho del embajador dominicano de las Naciones Unidas, un vago profesional que ni siquiera la página de la página que debe tener en la ONU la cambia. Sin embargo, quiere estar en todas. Lo último que ese hombre hizo fue ir a una actividad política de Idanis Rodríguez bajo el alegato de que él estaba a título personal. ¿Se quiere más estupidez que esa? Cuando usted es el embajador de un país, usted no puede ir en condición de que de título personal. O hacer ese show de mal gusto que se hizo en ese cumpleaños con este loco. Porque el que tocó es un auténtico loco, es un decrépito, con un paquete de lambones que hay en Nueva York, periodista, que él le paga. Yo tengo documentos en mis archivos de ese señor, en corte por un asunto de un intento de violación a una menor. Tengo todos los documentos, qué juez siguió el caso, dónde se siguió el caso. Aunque lo hayan descartado o lo hayan descargado, los documentos escritos están ahí, están en archivos periodísticos y él lo sabe. Y no puede hacer vida política en New Jersey porque le está vedado. No puede hacer nada en New Jersey porque le está vedado y él viene a Manhattan y se mueve. Y lo último que ese tipo hizo fue que dijo que Rubén Díaz había recibido una cuantiosa cantidad de dinero en medicina a raíz de un problema que hubo en la República Dominicana, haciendo mentiras.
Y lo aplauden y lo suben y lo bajan. Y peor aún, le conceden los micrófonos de los medios dominicanos para que el tipo haga y deshaga con un grupo de mujeres sinvergüenza que lo rodean y un grupo de bandidos comunicadores que lo rodean. Y encima de eso, a este farsante, a este vividor oportunista, también se le suma el embajador y el ex cónsul. Y más para adelante habla el cónsul Castillo. Y mire que yo le tengo cierto afecto al cónsul Castillo. Entonces, buscar 4 años más para Danilo Medina es llevar al país a un estercolero peor que el que tiene. Peor que el que tiene. En vez de estar haciendo zarandangas, lo que deben hacer es reunirse con su militancia, porque los únicos en el PLD que están bien es la cúpula de arriba y los delincuentes que cobran botellas sin trabajar, la mayoría en Nueva York, una cantidad enorme de vagos infuncionales nombrados en el consulado, nombrados en las Naciones Unidas, nombrados en Washington, gente cobrando mucho cuarto aquí caminando entre los trenes. Y un paquete de compañeritos muriéndose de hambre, incluso en Nueva York, sin un Medicaid, sin una ayuda. Gente en el consulado, un paquete de periodistas vagos también, que lo tienen ahí buenos para nada. Entonces, cuando usted ve cosas como esta, usted dice, ¿qué puede suceder en esta Semana Santa? Lo que Danilo está pretendiendo, comprar a delincuentes políticos, analfabetos que hay en las posiciones dominicanas, en todos los partidos. Entonces, no esperen buena cosa este fin de semana que viene, porque en esta Semana Santa, después del miércoles, todos los caminos conducen a favor de Danilo Medina, que es un maquiavélico, que es no solamente un resentido, sino un tipo que odia a su propio pueblo. Lo odia porque Danilo no tiene principios, porque Danilo no tiene moral, porque Danilo es una entelequia de la maldad. Observen ustedes, y se lo dejo de tarea, la cantidad de PLDistas que pasan por La Vega y ya no van a la tumba de Juan Bosch a depositar una rosa sobre la tumba del viejo, porque Juan Bosch sigue siendo el mismo come mierda después que le pusieron la inyección en el famoso pacto que Balaguer le dio paso a Leonel. Y Leonel tiene que sacarse de la cabeza ese onanismo mental. Leonel va a tener problema con Danilo. Y el único camino que le queda a Leonel es abandonar el PLD y venir con espuelones a destruir su propio partido, como está haciendo Hipólito Mejía con el PRM y como lo hizo en confabulación con Miguel Vargas Maldonado para destruir al PRD. Es una asociación de malhechores apandillados, delincuentes con corbatas, con nombres y con títulos y con una legión masiva de lambones que andan buscando 5 pesos y rindiéndole culto al dame lo mío. Adelante, doctor Balcácer. Exhortación a los dominicanos que se van a movilizar desde Santo Domingo hacia el interior del país, a que tomen la medida pertinente, la precaución. Es una semana muy cargada de tránsito, de bebendida, de gozadera, menos de una actitud eminentemente de carácter religioso, porque hay que decir la verdad, la mayor parte del pueblo lo que hace es que toma la semana mayor para fines de diversión, más que de recogimiento y de reflexión ante los males que afectan a la sociedad dominicana. Por eso le hago una exhortación en el Pireco News para que tomen la medida preventiva en el tránsito de Santo Domingo hacia Tintión, hacia los pueblos lejanos, como son esos pueblos que quedan en la región sur, o en la región este, y esta 14 insiste, que la mayor parte
exhortamos a todos los dominicanos, a todos los compatriotas, a tomar la medida correspondiente y a obedecer también las directrices de un sinnúmero de organismos que de muy buena fe hacen el esfuerzo para evitar males peores. Esa es mi humilde exhortación para todos los dominicanos y dominicanas. Martillo y Clavo TV. Unidos para llegar a tiempo con la información de primera mano. Thank you for listening. Estamos donde quiera que estés. Vamos ahora al resumen de Naciones Unidas. El responsable de la misión de la ONU en Colombia ha informado al Consejo de Seguridad sobre los avances del proceso de paz. Carlos Ruiz Massieu ha pedido que la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de la Paz se ponga en marcha lo antes posible. El presidente Iván Duque objetó a 6 artículos de esta ley. La Cámara de Representantes rechazó estas objeciones, pero ahora se está considerando en el Senado. Esa ley, decía Massieu, es el último elemento legal necesario para asegurar que la JEP, que ya ha iniciado casos que afectan a 820 mil víctimas, pueda operar con la necesaria independencia y autonomía. El jefe de la misión de la ONU también espera que las reformas de la Constitución que planea el gobierno no se apliquen retroactivamente a aquellos que han dejado las armas. In a climate of uncertainty. Es un clima de incertidumbre para las víctimas, para aquellos que están sujetos a la Jurisdicción Especial para la Paz, para los miembros de las FARC que esperan fondos para la reintegración social y económica y para las comunidades que han sufrido el conflicto. La mayor incertidumbre sería reabrir elementos que están en el núcleo del acuerdo de paz. Michelle Bachelet espera que Julian Assange tenga derecho a un juicio justo, incluyendo los procesos de extradición. Por otro lado, el relator especial para la libertad de prensa cree que aunque llevara a Assange a juicio, pueda parecerle bien a mucha gente, para otras despierta preocupaciones muy serias. David Kaye cree que la acusación puede ser estrictamente legal bajo las leyes de Estados Unidos, pero con toda posibilidad terminaría mal para la prensa y el papel democrático de vigilante que esperamos que juegue. La alta comisionada para los derechos humanos ha pedido a las autoridades de Sudán que cooperen con la Corte Penal Internacional, que acusa al presidente depuesto Omar al-Bashir de crímenes de guerra y contra la humanidad en la región de Darfur. Nuestra posición es muy clara. Pedimos a las autoridades de Sudán que cooperen totalmente con la Corte Penal Internacional. Hay una resolución del Consejo de Seguridad de 2005 que pedía esta cooperación y dar la asistencia necesaria a la Corte, pidiendo a las autoridades sudanesas que cumplan sus obligaciones. Y sí, seguimos pidiendo al gobierno que coopere con la CPI. El Consejo Militar, que ha disuelto el gobierno, ha declarado el estado de emergencia, suspendido la Constitución y declarado un proceso de transición de 2 años antes de que se celebren elecciones. El embajador de Sudán ha dicho ante el Consejo de Seguridad que el Consejo Militar será el garante de la vuelta de un gobierno civil y que ningún partido será excluido del proceso democrático. Desde el 2005. Y los jueces de la Corte Penal Internacional han rechazado la petición de la fiscal de investigar posibles crímenes de guerra en Afganistán. Los jueces, que han alcanzado una decisión unánime, creen que una investigación en este momento no serviría a los intereses de la justicia. La decisión se produce una semana después de que Estados Unidos retirara la visa a la fiscal de la corte, Fatou Bensouda, por el posible juicio a soldados americanos que participaron en la guerra de Afganistán. Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional en 2002 y nunca ha reconocido su autoridad. Los jueces aseguran que a pesar de que se cumplen todos los requisitos relevantes tanto en lo que respecta a la jurisdicción como a la admisibilidad, las circunstancias actuales de la situación en Afganistán hacen que las perspectivas de una investigación exitosa y un proceso judicial sean extremadamente limitadas. Estas han sido las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. De la ONU bajamos a Cuba. Apagones allí. En el municipio capitalino de Plaza, desde hace más de 15 días, se están produciendo apagones diarios y escalonados por barrios, con una duración que fluctúa y la empresa eléctrica lo justifica con labores de poda de árboles y mantenimiento. Sobre el tema, comentan residentes de la zona. En Nuevo Grado, Rebeca Monzó nos informa. Sí, mira, aquí ha habido apagones desde hace ya más de 2 semanas, sobre todo en distintas zonas del Vedado. No en todas a la vez, apagones de 2-3 horas. Pero bueno, yo tengo amigas que viven en edificios de 19 pisos y ya tú
sabes, escaleras. Siempre ponen de pretexto o que están podando árboles o que están cambiando un poste o que están haciendo instalaciones para nunca decir que son apagones. Es mentira porque coges y vas por el barrio y tú no ves a nadie podando árboles. No quieren reconocer apagón. Este jueves el centro del Vedado amaneció sin electricidad, nos cuenta el periodista Vladimir Turro. Yo estoy aquí en la zona de calle entre 17 y 19, es decir, en el mismo centro del Vedado. Y aquí no hay luz desde que amaneció, es decir, desde las 8 de la mañana prácticamente aquí no hay luz. Por los alrededores no se observa a ningún personal de la compañía eléctrica podando árboles. Y desde Línea IF, donde reside Pedro Luis García, nos comenta. Sí, bueno, mira, hoy tuvimos un amanecer feliz. A las 8 de la mañana nos quitaron la electricidad en los hogares de aquí, de mi zona, en Plaza de la Revolución. Llamé a la empresa eléctrica, ahora te dicen que es por mantenimiento. Hasta las 5 de la tarde, programado. Estamos en vísperas de un periodo especial. De Cuba vamos a Japón. Acuerdo USA-Japón. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, ha reiterado que la intención de su país es que el acuerdo de comercio con Japón incluya una cláusula que prevenga la devaluación de la divisa con fines competitivos. El sábado, dos días antes de que se inicie una ronda de conversaciones bilaterales en Washington, Mnuchin compareció ante los medios informativos. El secretario del Tesoro dijo que el gobierno estadounidense quiere evitar que un país manipule la cotización de la divisa nacional para obtener ventajas competitivas. Por este motivo, en todo acuerdo comercial que firme, la Casa Blanca pretende incluir una cláusula contra dicho fin. En el caso de Japón, Estados Unidos no quiere que Tokio devalúe el yen de forma artificial para abaratar las exportaciones japonesas. Estados Unidos ya ha logrado insertar cláusulas de ese tipo en la revisión de los acuerdos de libre comercio con Canadá y México y está tratando de hacer lo mismo en las negociaciones con China. Washington no pierde de vista la fluctuación de las divisas. Su intención es, por un lado, evitar la apreciación del dólar y, por otro, reducir el déficit comercial con otros países. Seguimos en Japón. Recuerdan terremotos. En Japón, este domingo se ha celebrado un acto en recuerdo de la serie de devastadores terremotos que sacudieron la prefectura de Kumamoto en el suroeste del país en 2016. El primer temblor fue un 14 de abril, como hoy. La ceremonia ha tenido lugar a las 10 de la mañana en la oficina del gobierno prefectural. En primer lugar, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las 273 víctimas mortales. En esta cifra se incluyen aquellos que murieron por causas derivadas del desastre. El gobernador de Kumamoto, Ikuo Kawashima, ha recordado que cerca de 17.000 personas desplazadas por el desastre siguen alojadas en viviendas temporales. El mandatario se ha comprometido a apoyar a todos y cada uno de los damnificados y a esforzarse por garantizarles una casa permanente. Entre los asistentes al acto estaba Keisuke Masuda, un hombre de 81 años que perdió a su esposa en la tragedia. El octogenario ha narrado que el terremoto les sorprendió a primeras horas del 16 de abril. Su casa se derrumbó y su mujer fue hallada sin vida bajo los escombros. El matrimonio llevaba 60 años viviendo en el pueblo de Minamiaso cuando ocurrió el temblor. El deseo de Masuda es poder seguir valiéndose por sí mismo y ayudar en las labores de reconstrucción. Bien. Vamos a dar las gracias a los compañeros que están en línea, que se han integrado últimamente. Jay Bautista, gracias, gracias, gracias por estar ahí. Gracias, Elizabeth Figueroa. Buenos días, Teresa López. Dice Teresa, eso es increíble cómo ha cambiado la Semana Santa. Tantos recuerdos lindos de mis tiempos. Pascua Juvenil, Centro Juvenil Don Bosco. Ya no es lo mismo, ni es igual. Pasa mi tierra. Arturo Alonso, gracias por estar ahí. Diana Estrella, gracias por estar ahí. Son las 10 de la mañana en Nueva York. Final del primer encuentro de esta semana en El Mundo al Instante. Buenos días, doctor Balcácer. Se me fue David. Buenos días, América. Buenos días, al Caribe. Será hasta mañana. Bien, gracias a todos. Nos vemos mañana. Feliz
resto del lunes. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Bouché. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, María Elena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, Prensa Sindical Independiente de Cuba. Desde la ciudad de desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Estudio 97. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York.